¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de su canal público de Doñana Comunicación. Estamos en 20 años contigo. Vamos a entresacar de nuestros archivos algún contenido que nos ha parecido especialmente entrañable y aunque se nos ha pasado un poco de fecha, bueno, hay que decir que 20 años contigo llegó después de lo que vamos a rememorar, lo que vamos a recordar hoy, que es la ofrenda floral del primer fin de semana de septiembre. No queríamos que se nos fuera más allá. Hemos querido dar cuenta de distintos ámbitos, concretamente del educativo, del agrícola, del turístico, durante el mes de septiembre, y ahora ya metidos en octubre tenemos un poquito más de tiempo para dedicarnos y recuperar, como les decimos, de nuestro patrimonio audiovisual de más de 20 años, es algún contenido que nos toque la fibra, que nos toque el corazón. Es el caso del que van a ver seguidamente. Bueno, primeras ofrendas florales de nuestra localidad con presencias realmente destacadas, algunas de ellas que, bueno, pues tenemos en la mente y el corazón, pero que ya no están entre nosotros, pero siempre muy recordados y recordadas. Bien, pues vamos ya con este espacio. Deseamos que lo disfruten y les recordamos que, bueno, que es tan solo un ápice, que es tan solo un apunte de lo mucho que posee, que atesora esta televisión pública en 20 años de trabajo diario, pendientes de todo lo que ocurría en Almonte, el Rocío Matalascañas y el área de Doñana. Por tanto, de nuevo presentamos Ofrenda Floral de 1999 de los archivos de Doñana Comunicación. Que lo disfruten. Thank you.
última vez nos reunimos aquí en el Chaparral para iniciar esta ofrenda floral. Con alegría, con gozo, pero con sentido de peregrinación, de vez en cuando hacemos nuestro rezo, nuestra salve y algunos misterios del rosario para llegar al santuario y celebrar allí la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice el Evangelio de San Lucas que María se puso en camino para visitar a su prima Isabel. Hoy somos nosotros, su pueblo de Almonte, el que por séptimo año se pone una vez más en camino para ir a visitarla, a saludarla, a vitorearla y a aclamarla como nuestra reina, patrona y madre. Con este espíritu de hijo suyo, vamos pues al encuentro de nuestra madre bendita, nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rocío. Le pedimos su protección para que nos acompañe en el camino que hacemos en su honor y en su nombre. Por eso vamos a rezar todos juntos la salve. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, lo desterrado, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva esa blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el Pueblo del Monte! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Vamos a ver.
Donde ya la gente ha empezado a caminar para el rocío. En esta ofrenda de flores nos acompaña Rafael Campina, que es uno de los coordinadores de esta ofrenda. Bueno, Rafael, ¿esperabas esto, tantas flores este año? Este año se esperaba, después del auge que tuvo el año pasado, esta cantidad de flores que nos ha venido y este camión tan enorme que ha prestado Rifle para llevarlo. O sea que totalmente se cumplen todas las expectativas que teníais para la ofrenda de este año, ¿no? Exactamente, se nos cumplen y las pasamos respecto a hace dos años, vamos, teníamos expectativas de que fuera muchísima gente, lo que se está cumpliendo. Ahora mismo nos están avisando de que nos vayamos para adelante, que tenemos que recoger cositas. Pues muchísimas gracias y nos alegramos de que cada año esto vaya más para arriba, muchas gracias. Vale, a vosotros por vuestra colaboración. Gracias. Un día bueno allí, yo ciertamente pagamos un día. Thank you.
Thank you.
Vamos a hacer aquí una cuerdita un poquito más larga. Aquí justo. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen Santísima y los apóstoles. Ha coincidido precisamente con lo que tenemos aquí delante, la representación de la Virgen de Pastora, la paloma, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, llama de fuego y los apóstoles alrededor. Por tanto, tenemos aquí este retablo de cerámica tan hermoso para rezarle este tercer misterio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Aquí, como un peregrino más, está nuestro alcalde, don Francisco Bella. Bueno, Paco, ¿qué tal? Otro año más aquí, cada año más gente y acompañando al pueblo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una actividad que, como les digo, es entrañable, porque supone dos cosas importantes. Por una parte, camina hacia algo que es muy importante para el monte, como es la Virgen y todo lo relacionado a la Virgen. Y luego, por otra parte, tienes la posibilidad de disfrutar también de la compañía de muchos ciudadanos y ciudadanas, lo cual hace muy agradable el caminar, ¿no? Bueno, parece que cada año más gente joven, cada año más flores, esto va, es una cosa que está tomando mucha tradición y mucha historia en nuestro pueblo. Pues sí, yo creo que es una actividad, como te digo, que no deja de ser una convivencia muy agradable con todos los vecinos. Es un día al año, indudablemente, y cada año, evidentemente, son más los vecinos que se suman a esta actividad, ¿no? Y tú como un peregrino más, andando con el pueblo y, bueno, disfrutando muchísimo, ¿no, Paco? Pues sí, la verdad que sí, yo disfruto con este tipo de actividades porque me parece que el pueblo de Almonte es capaz de hacer este tipo de cosas a estas alturas y eso es muy importante en un pueblo, ¿no? Bueno, y desde el ayuntamiento eso, apoyando también con vuestras flores, con infraestructura, siempre apoyando esta actividad, ¿verdad? Sí, sí, es decir, desde allí donde haya algunos vecinos que intenten hacer algo y sobre todo este tipo van a tener siempre el apoyo del ayuntamiento. Pues muchísimas gracias, Paco, y que sigas disfrutando. Para vosotros.
Por el poder a la bien de Rocío.
aquí un grupo de gente peregrinando. Bueno, ¿es el primer año que venís? No, yo llevo todos los años, desde que empezó hace 7 años, llevo viniendo todos los años. ¿Y has notado alguna evolución, que cada año más gente, más flores? Cada año más gente, más flores, cada año más ambiente, más gente, de todo. Y además se ve que hay cada año más gente joven también, ¿no? Más gente joven, lo mismo con los más pequeños, con los más mayores, gente ya muy mayores, gente muy pequeñita, que todo el mundo colabora. Bueno, ¿y tú estás ya cansado o no? No. Bueno, vaya vara que te has buscado tú, ¿no? Sí. ¿Y tú es la primera vez que vienes? Sí. ¿Y te está gustando o no? Sí. Bueno, usted me decía que era de Sevilla, ¿no? Sí, que es el primer año. Un pueblo que pega Sevilla, largaba. Y bueno, ¿y es usted muy devoto? Y... Sí, hombre, sí, devoto, claro, aunque sea el primer año que vengo a esto. ¿Y le ha gustado, le ha sorprendido? Sí, sí, le ha sorprendido mucha gente, muchos coches, mucho, está muy bien. Sí, le gusta, le ha visto las flores. Y mi señora y eso van delante también. Pues bienvenido y nos alegramos que le haya gustado. Muchas gracias y que sigáis adelante. Gracias, Fede. Seguimos aquí con la gente peregrinando. Bueno, ¿es el primer año que usted viene? No, yo vengo todos los años. ¿Y ha notado la evolución de cómo cada año va creciendo? Cada año más. Va creciendo. Va creciendo. Esto bueno, es precioso. ¿Y usted qué me dice? ¿Cómo va la cosa? ¿Está cansado ya o no? No estoy cansado. O sea, que gracias a Dios físicamente me encuentro muy bien, es que no estoy descansado. Bueno, aquí parándose en todos los monumentos, desde luego el camino cada vez está mejor, ¿verdad? Cada vez está más bonito. Empezamos con poca gente, pero cada año hay más gente. Y además que está yendo bastante ligerito y parece que está acompañando y el tiempo también, ¿no? Sí, el día ha caído muy bien porque el día es fresquito, en fin, que eso viene muy bien. Pues muchísimas gracias y que sigáis adelante. Vale, gracias a ustedes. Adiós. A pesar de ese domingo por la mañana y también mucha gente joven que está peregrinando hoy en la ofrenda. Bueno, es el primer año que venís. Sí. Y bueno, ¿lo estáis pasando bien? ¿Os está gustando? ¿Os está costando trabajo? No, se está haciendo muy ligerito el camino. Sí, la verdad es que va ligerito. O sea, que os está gustando, ¿no os arrepentís de haber venido? No, yo he venido más veces. ¿Has venido más veces? ¿Y tú has notado la evolución? Si cada año viene más gente, sí. Más flores. Sí, sí, más gente. Bueno, ¿y creéis que la gente joven se tendría que animar más a venir a la ofrenda? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque a vosotros nos importa, aunque sea domingo, lo que sea, da igual, ¿no? Da igual, para nosotros nos da igual. Ya tenéis ganas de llegar al Rocío, además, ¿no? A llevarle las flores a la Virgen. Sí, sí. Pues nada, pues que lleguéis bien y que sigáis adelante. Gracias. Vale, hasta luego. Bueno, seguimos con la gente que está aquí peregrinando en la ofrenda. ¿Es el primer año que usted viene? No, yo lo hago todos los años. ¿Y bueno, y qué? ¿Ha notado algún cambio desde el primer año? No, que soy más vieja. Es más vieja. Ya está. Pero bueno, cada año vendrá aquí más gente, más sí, flores. Sí, y además cada vez sí. Para flores, este pueblo es horroroso con tu vida. Sí, ¿verdad que sí? Bueno, ¿y usted también es el primer año que viene? Yo sí. ¿Y qué te parece? Está pues muy bien, estamos animados, mucha gente y muy bien. Sí, ¿no? Pues nada, pues que lleguéis todos bien al Rocío. Bien de Rocío. Hombre, desde luego que sí. Venga, adelante. Gracias. ¡Gracias!
Bueno, ya vemos cómo ya han llegado los primeros peregrinos que vienen con la ofrenda de flores aquí al Rocío, al monumento de la ofrenda floral. ¿Qué tal se ha hecho el camino? Muy bien. Ahora estoy aquí con el bocadillito, la mar de gusto, ¿no? ¿Ha sido cansado o no? No, cansado no. Venimos bien. Me ha acompañado el tiempo bastante, ¿no, señor? Tremendamente, muy fresquito, muy bien que hemos hecho el camino. Bueno, ¿y ustedes están haciendo la ofrenda todos los años? Sí, todos los años. ¿Y les gusta? ¿Disfrutan mucho? Claro que les gusta. ¿Colaborar con el pueblo? Todos, sí, muy bien. ¿Y han visto cómo ha cambiado del primer año? Yo el primer año no vine. Yo sé cómo... Yo sí he cambiado, porque el primer año que vine por la parcela y lo pasamos mal. Y se ha hecho muy bien hoy, en cambio ahora sin pasar por las parcelas. Como nueva. Y además que cada vez parece que hay más gente joven, que participa más la gente, una tradición que estamos cogiendo ahora y cada año mejor. Pues nada, que descansen y que sigan aquí comiendo y ahora todos para la iglesia de la Virgen. Bueno, ¿cómo se ha hecho el camino? Muy bien, estupendamente. ¿Se ha cansado mucho? No, ¿qué va? Si yo tuviera que volver a hacerlo, lo haría otra vez. ¿Lo haría otra vez? ¿Es el primer año que usted hace...? Pues sí, precisamente este año es el primer año que lo he hecho. ¿Y se anima a seguir acompañando la ofrenda? Mientras que pueda, sí. Bueno, ¿y tú también has hecho el camino? Sí, entero lo he hecho. ¿Y te has cansado o no? No, a veces un poquillo, pero de repente he seguido teniendo mucho más fuerza. Además te habrás tomado tu bocadillito y tu refresco, sí. Y todo, ¿a que sí? Sí. ¿Entonces vas a seguir haciendo la ofrenda o no? Sí. Venga, muchas gracias. Vale, ustedes. Dice que ser rociero es no solamente cantar y bailar, es también un compromiso y un amor sincero que tú debes dar. Es también un compromiso y un amor sincero que tú debes dar. Y es que Rocío tiene, que tiene, no sé qué tiene. Ah.
¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monte! ¡Viva! ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Un año más. Felicitaros a todos, enhorabuena, muchas felicidades, organizadores, Hermandad Matriz, Manolito, con esas canastas tan hermosas como siempre, las otras floristerías que la han preparado, los santeros que nos acogen siempre, y por todos los que habéis colaborado, y también por el excelentísimo ayuntamiento de nuestro pueblo. Que todos tengáis un feliz día de convivencia y que la Virgen os premie el desvelo que mostráis siempre por todo cuanto a ella se refiere. Podéis ir en paz. Hay un niño de Matalascaña que los padres veranean de Granada, que lo tenemos aquí en la sacristía. Se llama el niño... Ah, que ya ha aparecido los padres. Pues mejor todavía. Buen día para todos. Vuelva a ver el marinero a su pueblo pescador.